municipio de Cacuchán y Contrapunto Noticias. Estamos con Alejandro Mendoza, representante de la COFEDEC en la zona norte. ¿Cuál es la biografía que se tiene en el deporte sin comienzo a haber asumido el cargo, Alejandro? Pues mira, venimos de una administración pasada que le quería dar un enfoque diferente al deporte, le quería dar un enfoque de élite, y lo que se busca en estos gobiernos que encabezan la gobernadora Mara Lezama y en el deporte de Erika Arcila, queremos que el deporte sea un tema más social, ¿no? Obviamente nunca descuidar la parte del alto rendimiento, pero obviamente que todo ese beneficio que pueda tener el deporte permee hasta las últimas esquinas de nuestro estado. ¿El objetivo para este 2023 cuál es? El objetivo para el 2023 es empezar a consolidar ciertos planes que tenemos. Pues mira, lo primero que queremos es mantener obviamente el estatus o hasta llegar a mejorar el medallero. Ya pronto le tenemos noticias sobre las sedes de los macroregionales y regionales que vamos a albergar, pero obviamente siempre es bueno tener este tipo de eventos en casa, porque pues, al final es una ventaja competitiva, son los demás por ser sede, estar acostumbrados, y con ese tipo de acciones queremos ayudar al alto rendimiento, ¿no? Obviamente toda la preparación para la Olimpiada Nacional la estamos llevando a cabo, y muchos eventos sociales para que Cocuyo otra vez retome esa parte social, ¿no? Siento que es muy importante. ¿El desafío? Pues el desafío es llegar a un lugar donde, digamos, la planeación no era la correcta desde nuestro punto de vista. Es empezar otra vez a generar histórico, volver a planear un poquito desde cero para así que no sea, así que la chamba un poquito se nos vaya facilitando un poco más, pero sí, sobre todo generar planeación. La ciudadanía siempre se ha quejado que hay poco apoyo al deporte popular. ¿Ahora es diferente este gobierno? Sí. Ha sido un poco caótico por digo, todo el tema de cómo venía la administración pasada. Le estamos haciendo frente, pero sí queremos que ya a corto y a mediano plazo se empiece a sentir otra vez ese apoyo de la COFEDEC al deporte popular, que sentimos que nosotros, que lo vivimos como cuando estábamos en el municipio, sí sentíamos que hacía mucha falta. ¿Algo más que nos quieras agregar, Alejandro? Pues nada, ahora sí que invitar a toda la ciudadanía a que siga las redes sociales de la COFEDEC, que estamos en Instagram, en Facebook, y mandarles un saludo de parte del presidente Erika Arcila. Alejandro Mendoza, delegado de la COFEDEC en la zona norte. Soy Sergio Mastel para Cancún Channel y Contrapunto Noticias.